Buenas noches para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Un segundito, ya voy a empezar acá la transmisión en Facebook. Buenas noches para todos, bienvenidos. Y regálenme un segundito, hago acá una cosa rápido, por favor. Y bueno, por acá, David, Juanda, Rodin, David, ¿qué más? ¿Cómo van? Un segundito, por favor, que es que tengo acá una emergencia. Listo. Entonces, por acá, ¿cómo vamos? Gustavo, muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a transmitir por acá en Facebook. ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos a esta sesión de hoy miércoles. A ver qué pasó por acá. Facebook. Oye, tengo como mala conexión. Vamos a ver si no funciona en Facebook. Y si no, pues les paso el link a todos para que entren a Zoom. ¿Listo? Vamos a ver, no, creo que ya tenemos. Listo. Ahora sí, buenas noches, bienvenidos. Me presento. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy trader y analista. Por acá nos dice Wanda, muy feliz, tomé el sniper del eurodólar, hermosa caída 60 pips. Qué bueno, Wanda, me alegra muchísimo. Camilo, muy bien, ¿y tú cómo vas? Qué bueno, Wanda, súper bien. Bueno, y el mercado súper movido, tal como habíamos pues vaticinado con todo el tema de, con todo el tema de, pues, de la elección de Biden. Listo, índices por el cielo, dólar cayendo, era como lo que se esperaba, ¿no? Tal vez era como lo que todos estábamos esperando. Se dieron las cosas muy bien. Si quieren, hablamos un momentico. Dices, ustedes van a ver el Standard & Poor's. Rompió nuevamente máximos históricos. Una belleza. Si se van a ver, por ejemplo, el oro. También muy lindo. Realmente muy, muy, muy bonito. Muy, muy buena sesión de verdad para la operativa. Entonces, súper bien. ¿Listo? Súper, súper bien. El dólar yen, bueno, este sí no hizo mucho, pero bueno, en fin, realmente tuvimos una sesión movida, lo esperábamos, fue un día bueno para hacer trading. Por acá cae César desde Neiva, el fundamental, se me olvidaba, el fundamental, habíamos dicho que podía ser alcista, pero fue todo lo contrario, ¿vale? Fue muy bajista, el dólar contra el dólar canadiense cayó bastante, que se creía claramente que era al alza, pero el patrón lo vio en una hora y me parece que volvimos entonces a tener fuertes movimientos con los fundamentales, sobre todo de política monetaria, porque llevábamos un tiempo sin tenerlos, entonces me alegra bastante eso. ¿Listo? Eso me alegra muchísimo, muchísimo. Bien, hoy tendremos entonces nuestra sesión típica de los martes, que hoy la cambiamos esta semana, ¿vale? Que es la lectura de este libro que venimos, creo que esta es la tercera o cuarta clase, me confirman ustedes. Tercera, creo que la tercera o cuarta, ¿vale? De este libro de criptomonedas. Como saben, pues apenas estamos como indagando en este tema, sobre todo para hacer trading, para invertir y demás. Freddy, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, pues todos aquellos interesados, por si de pronto esta es su primera sesión y dicen, no, pues es que Sebastián ya va como en el, quién sabe en qué capítulo, recuerden que estas clases quedan grabadas tanto en YouTube como en Facebook de Tikmil, ¿listo? El canal de Tikmil, no, no mi canal, ni siquiera tengo canal. Pero quedan grabadas. Las últimas las hemos hecho los martes, así que simplemente pueden buscar por la fecha. Los martes debe haber dos o tres. ¿Listo? Aviso legal y de riesgo, como siempre, recordemos que operar con contratos por diferencia, CFDs y Forex es muy especulativo, no es adecuado para todos los niveles de público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados y que tengan en cuenta sus circunstancias financieras, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones. Son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Qué pena con la audiencia de Facebook, hoy sí tengo porque pequeñas fallas de internet. Melissa, ¿cómo estás? Por acá también Luis. Muy buenas noches, cordial saludo. Facebook lo tengo en pausa porque está molestando el internet.
Esperen un segundo, les envío el link a ellos, por favor. Meeting, copy link. Internet. Si me vuelve a pasar, me toca entonces dejarlo solo por Zoom, listo, porque una pequeñita falla acá y se detuvo el video. Entonces estamos leyendo el aviso legal y de riesgo. Un segundito, abro el chat acá. Listo, ya volvimos tanto en Zoom como en Facebook. Perfecto. Vale, entonces estábamos diciendo que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Qué pena por la breve interrupción. Listo, ahora sí. Entonces, ¿qué tenemos? Buenas noches, creo que el oro hoy quemó cuentas con esa gran volatilidad que tuvo, nos dice Andy. Andy, el oro realmente sí, bueno, quemó y dio muchas, también mucho, pagó mucho. Por ahí vi que mucha gente tuvo buenos largos en un momento dado, pero claro, esa volatilidad en H4 afecta bastante. Listo, señores. Entonces, quedamos en propiedad de las criptomonedas. Recordemos que pues este libro no está muy diseñado como para expertos de criptomonedas. Listo, es más bien para aquellos que quieren empezar, como yo, porque realmente yo les he dicho, por más de que he hecho trading en Bitcoin, creo que es la única la que he tocado, que digamos especulado en esa moneda, en Bitcoin. Por más de que he hecho trading en Bitcoin, pues no, digamos que no tenía la información suficiente como para hacer la inversión que quiero hacer en estos días, que como les comenté, bueno, en ese momento me alcanzaba para 5 o 6 Ethereum cuando estaba cotizando a $600. Ya que está cotizando al doble, pues me alcanza para 3. ¿Listo? Entonces, y eso es en meses, ¿no? Ya habría duplicado entonces esa inversión, habría hecho un capital interesante porque estaba a 600. Tendría más o menos unos $6.400 con una inversión de 3 interesante, ¿vale? Entonces, clave pública de las criptomonedas, número de cuenta o IBAN, ¿listo? Simplemente la clave pública es donde uno puede saber que existe una cuenta, ¿listo? Por ejemplo, que Sebastián Hernández tiene una cuenta, ya vamos a ver en qué lugares hay una clave pública para ir. No, obviamente no se sabe qué cantidad tiene Sebastián Hernández. Y una misma persona puede tener varias direcciones de cualquier cripto. También existe, por supuesto, la clave privada. Recordemos que ya habíamos hablado de este tema un poco. Y es que esa clave privada es muy importante porque como cuando uno hace una, así como cuando uno hace una transacción, no hay método de reversarla. Si se pierde la clave, pues sencillamente no se puede hacer nada. Se pierden las criptos, así como está sufriendo este inversor suizo, que gracias a estimado de $200 millones en Bitcoin, si no puedes, al perder la contraseña, simplemente no hay forma de recuperarla. Si pierdes tus claves privadas, pierdes tus criptos, pues creo que el autor se enfoca mucho en decirlo. Por acá, Felipe. Buenas noches, Sebastián. ¿Es bueno operar pares contra el dólar y después pares solo contra el euro? Pues sí, digamos que, Felipe, más allá de lo que operes, los pares que operes, los activos que negocies, es que tú te sientas cómodo y que trates de conocerlos. Por ejemplo, yo te digo, uno de mis activos favoritos y con el que me siento muy identificado y a lo largo de estos años me he sentido muy identificado, es tal vez el dólar contra el dólar canadiense. Entonces, es un activo que yo ya conozco su volatilidad, su manera de sobrecomprarse, sobrevenderse, y eso es muy importante cuando uno está ejecutando varias negociaciones en el mismo día. Y esto cuando se hace trading intradía, incluso cuando se hace trading tipo swing. Monederos, las famosas wallets. Entonces, contienen las llaves únicas e irrepetibles, públicas y privadas, que dan la propiedad de las criptos. Hay muchas maneras, entonces, de ejercer la inversión en criptomonedas. Esa era una de las preguntas que yo me hacía mucho, como, bueno, listo, está bien, supongamos que yo tomé la decisión de comprar un Bitcoin en este momento que está cotizando a $35.000. Quiero comprar un Bitcoin. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo tengo? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo compro? Pues sencillo, podemos entonces abrir una wallet. ¿Qué tipos de monederos hay?
Tenemos entonces online, almacenan las claves privadas en los propios servidores. Por esto, digamos, no son tan seguros, porque pues si mi clave privada está almacenada en un servidor online, pues tengo acceso a hackers, ¿no? Tenemos app móvil, ideal para transferencias pequeñas. Es una app que nos da, digamos, simplemente la facilidad de en el celular poder transferir, hacer incluso compra de esas criptomonedas, pero que recomienda el autor, en este caso, moverla para pequeñas cantidades. Para ordenador se guardan las claves en el mismo, por lo tanto se hace muchísimo más seguro. Hardware, más complejo de utilizar, pero son los más seguros y más famosos, el Trezor y el Ledger. Y en papel es lo más parecido a tener un billete. ¿Listo? Entonces, a través de estas billeteras, digamos que uno puede guardar sus criptomonedas y, por supuesto, empezar a adquirirlas. ¿Listo? Recordemos, pues, que podemos adquirirlas no solamente por unidades, sino también por fracciones de las mismas. Y podemos, entonces, almacenarlas. Ya depende mucho del nivel de seguridad que estemos buscando. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, quiero ya la seguridad más potente, pues tendría que utilizar el hardware, porque la única persona que accede a ese hardware soy yo. Si lo hago de manera online en la app móvil, pues la cosa se empieza a complicar, porque en cualquier momento, pues podría entonces, este Facebook se está deteniendo. En cualquier momento podría tener acceso un hacker o alguna persona malintencionada y pues quitarme la inversión. ¿En Zoom me escuchan bien? El internet hoy está muy, pero muy malo. Menos mal les dejé el enlace por acá. En el Reino Unido hay un personaje que está ofreciendo una recompensa para quien le ayude a encontrar un disco duro que votó en 2013. Ah, sí, también lo vi, David. Efectivamente, lo siento con la audiencia de Facebook que se me había pausado el video, qué pena. A veces se corta, nos dice David. Bueno, entonces nada, voy a dejarles el link nuevamente acá en Facebook y lo detenemos, porque si se corta. Es que viene internet. Únanse a Zoom. ¿Listo? Vale, para con eso detenemos este OBS, que es que este OBS consume mucho y de igual manera no es que esté muy bien la señal. Y listo. Camilo, eso, mira, eso estaba pensando yo realmente. Es la hora que yo no me acuerdo mi contraseña de Facebook. Camilo nos dice cómo finalizar el video acá de Facebook, porque si no esto queda grabando. Igual. ¿Listo? Yo no me acuerdo mi contraseña de Facebook y realmente uno critica a esos inversores. Digamos, yo pensaba en el suizo y yo decía, oiga, pero ¿por qué uno tiene que ser muy tonto? Pero pues, a ver, espérense. Si uno compró bitcoins cuando valía, no sé, un dólar o incluso fracciones de dólar, pues uno, ¿por qué? Pues, claro, no le va a prestar tanta atención a la contraseña. O sea, es muy distinto la contraseña de mi cuenta de banco si tengo $1,000,000 a si tengo 100,000 pesos, ¿bien? Entonces, pues, yo le hallo la razón. Además que las contraseñas, según lo que entendí en el libro, son bien largas, tienen más o menos 12 caracteres, deben ser fuertes. Algunos algoritmos que tienen las billeteras virtuales y demás, pues hacen que no sea tan sencillo como poner la contraseña en la que tengo el Hotmail y en los otros correos, sino que te piden una contraseña más fuerte. Uno la puede anotar en un papel y ese papel se pierde bien. En fin, creo que una forma que me gustó la que dijo el autor fue, y me pareció muy interesante, es decirle 6 números o 6 palabras a un amigo, 6 palabras a un familiar, ¿listo? Así que pues se conozcan, ¿no? O bueno, no decirles de qué es y pues en caso de que se olviden preguntarles, puede ser una buena opción. ¿Listo? Esas son las maneras entonces para las wallets. Todos los wallets tienen 3 apartados, depósitos, retiros y consultas de transacciones, muy similar a un banco, realmente. Recordemos que las diferencias entre un banco y una billetera virtual es que, y me parecía muy importante lo que resalta acá el autor, si todos, digamos, los usuarios de Bancolombia mañana fuéramos a retirar nuestros ahorros, pues el banco no podría darnos ese dinero a todos porque no lo tiene. ¿Listo? Sencillamente yo... Colombia desde mi celular y puedo ver que tengo un saldo de ejemplo de 500,000 pesos. ¿Bien? Miro mi saldo y digo, ok, quiero ir a retirar de las criptomonedas, pues ese saldo realmente está ahí siempre, ¿vale? Wanda nos dice que se está entrecortando, voy a quitar la cámara, ¿listo? Que eso también ayuda un poco. Un segundito, por favor. Listo, ya quité la cámara. ¿Vale?
Hay veces que el internet se pone pesadito. Me avisan si eso mejoró y voy a también cerrar acá el OBS por completo. Ah, es que todavía tenía abierto el OBS, con razón, también, eso. Listo. Crear una cuenta en un monedero frío, Ledger o Trezor, van agregando criptomonedas y generalmente son confiables. Entonces, ahorita también vamos a hablar de la confiabilidad de las monedas que van naciendo, pues hay más de 2000. Entonces, uno tiene que saber en cuáles invertir, cuál es la mejor manera de distribuir el riesgo, o si, por ejemplo, se quiere hacer únicamente trading de criptomonedas, que también es una posibilidad interesante, ¿no? Portafolio, ahí se pueden ver todas las criptos que se tienen, ¿listo? Generalmente, entonces, si yo tengo 0,0001 reales de Bitcoin, tengo 2 Ethereum, tengo 3 Litecoin, bien, o se puede ir en portafolio. Acá un listado de cuentas que tienes en tu dispositivo, se pueden agregar más cuentas, ¿listo? Yo puedo tener una cuenta en Colombia, como en la vivienda, asimismo, cuando estoy negociando criptomonedas, también voy a hacerlo. Send, enviar con confirmación, muy importante, y esto me pareció, creo que ese es un tema muy relevante. Cuando uno envía dinero, pues claramente se paga una comisión para aquellos que hacen como el minado y demás, para el tema de los bloques. Y decía, cuidado con la comisión que se envía, que no pase el monto que yo estoy enviando. Por ejemplo, si yo voy a enviar 0,00001 fracciones de bitcoins, pues entonces tengo que poner una comisión más baja de lo que estoy enviando, porque generalmente se puede confundir. Y, por ejemplo, enviar 0,001 bitcoins, y si se tiene, por supuesto, porque pues, si no se tiene, no hay forma, enviar un bitcoin de comisión, ¿listo? Únicamente porque haya el error, pues imagínense uno enviar un bitcoin de comisión en estos momentos, pues serían nada más y nada menos que $35,000 ahí en comisión. Yo creo que se los agradecerían bastante. Received, aquí se encuentra la dirección para recibir cada criptomoneda. No se deben enviar bitcoins a una de Ethereum, muy importante. Entonces yo no puedo hacer eso, no puedo decir, ay, voy a enviar bitcoins a una cuenta de Ethereum, listo, no se puede. Claro que se puede, digamos, hacer la conversión y demás, pero no puedo enviarlas. Hay una dirección única para enviarlas. Entonces, no sé si han visto, por ejemplo, muchos establecimientos que reciben pagos con bitcoin y demás, pues se puede hacer de esa manera. Manager es el lugar donde se modifican los ajustes del dispositivo, y buy crypto, pues sencillamente comprar bitcoin, Ethereum, lo que se quiera comprar. ¿Listo? La criptomoneda que se quiera comprar, pues de acuerdo a lo que se quiera hacer con la misma. Hola, profesor, ¿cómo podré comprar Bitcoin en crudo? ¿Se puede en la billetera Neteller? Por acá nos pregunta Andrés Felipe. Claro que sí, Andrés Felipe. Bueno, sí, puedes hacerlo. No conozco Neteller, la verdad. Por acá mencionó uno, es el autor. Como te comento, no soy muy experto. Si alguien, no sé si por acá está Byron, que sabe muchísimo, Juanda también. Si me puedes confirmar esa pregunta, ¿listo? Pero sí, efectivamente en una billetera se puede comprar criptomonedas, ¿listo? Puedes acceder a la compra de lo que quieras, las fracciones o las unidades que desees adquirir. Casas de cambio. Un monedero es exclusivamente para recibir, guardar y enviar criptomonedas, ¿listo? Una casa de cambio es para convertir el dinero, ¿listo? El dinero que tenemos en bitcoins, o viceversa. Entonces, supongamos que yo, listo, se valorizó el Bitcoin a $35,000 y yo fui un afortunado de que compré un Bitcoin cuando estaba, no sé, a los 40,000. Si ya quiero saber que se encargue de darme el equivalente a lo que vale el Bitcoin en dólares, euros o la moneda que quiera. Si se puede comprar, por ejemplo, como blockchain. Ah, ok, listo. Vale, Andrés, entonces efectivamente se puede comprar. Un exchange es el lugar donde puedes comprar el resto de las criptomonedas a partir de los bitcoins adquiridos en la casa de cambio. Entonces, adquieres las criptomonedas en la casa de cambio y en el exchange empiezas, por ejemplo, a comprar Ethereum o las monedas que quieras. ¿Listo? Eso, para eso sirve entonces el exchange. Entonces, si se dan cuenta, pues ya uno va teniendo un poco más de información de cómo almacenarlas, en qué lugar es más seguro, cómo puedo saber, pues, digamos, tener plena confianza de que las tengo, de que no desaparecieron por obra, por arte de magia, ¿listo? Eso sirve bastante. Abrir una cuenta en casa de cambio, las más utilizadas es Coinbase, aunque también está Bit2Me, es bastante conocida en España. Bit2Me no almacena criptomonedas, por lo que hay que contar con un wallet, ¿listo? Importantísimo.
Esto también, digamos, es información la más utilizada de Coinbase. No sé, la verdad, no tengo ni idea si tal vez el autor José Manuel Torres tiene alguna relación o algún tipo de publicidad. La verdad, no lo creería. Pero pues bueno, sabiendo eso, ya sabemos que podemos abrir una casa de cambio. No sé si se puede mencionar, pero Skrill me parece que también le da la opción de comprar criptos. Ok, listo. Sí, pues yo no, yo, pueden estar seguros que yo no tengo patrocinio con ninguna de esas casas de cambio, entonces pueden nombrarlas sin problema, porque no, pues no tengo y no creo que tampoco Tikmi lo tenga, entonces pues seguramente no hay problema. Exchanges, solo Kraken trabaja con dinero tradicional, listo para que tengan en cuenta, aunque yo por ahí alguna vez leí, si alguien me quiere comentar, si sabe o ha tenido la experiencia con Kraken, leí que había problemas legales, hubo problemas legales, no sé si ya se resolvieron. Como el mercado de las criptos puede comportarse de manera muy volátil, surgió una nueva serie de monedas llamadas stablecoins, una de las más utilizadas es Tether, mantiene la paridad con el dólar todo el tiempo y también es una medida para, digamos, comparar la valorización de una con otra. ¿Listo? Se van comparando la valorización de una con otra. O también, pues para aquellos especuladores que simplemente quieren tener una inversión distinta a las criptomonedas tradicionales y, digamos, un respaldo más cercano al dinero real. Otra de las formas que me pareció muy interesante y la cual no había pensado es, por ejemplo, no, es que yo no me quiero meter en ese mercado porque es que no quiero abrir una e-wallet, porque es que no quiero abrir nada en casas de cambio, no quiero abrir un exchange, no quiero nada de eso. ¿Listo? Si yo no quiero nada de eso, pues sencillamente invierto en las compañías, listo, que están, digamos, detrás de las blockchain. Entonces, por ahí el autor mencionó bastantes, hay muchas y generalmente pues han tenido una muy buena valorización. Entonces, yo puedo invertir en esas compañías a manera de trading, listo, a manera de inversión, de más que de especulación, de inversión, listo. Master, yo empecé con las criptos a conocer el mundo de trading, pero era novato. ¿Qué me cuentas si encontré Forex? Y ahí voy también quemando cuentas, nos dice Emerson. Bueno, eso tiene que parar, Emerson. ¿Cómo así? Tenemos que parar esa quemadera de cuentas. Pero créeme que pues, a mí me parece un mundo interesante, no tanto, y pues yo creo que no debería mencionar esto, pero no tanto para hacer trading, ¿listo? Realmente creo que negociar. Solamente negociaría el Bitcoin si tuviera la oportunidad en Tikmi, porque todavía no tenemos, infortunadamente, criptomonedas. Pero si tuviera la oportunidad, creo que las compraría, listo, realmente fracciones y dejaría la inversión años, ¿vale? No sería como una inversión para ver rendimientos rápidos, no. Realmente sería como más bien para tener como la posibilidad de que en algún momento tengan ese tipo de valorización como las que hemos visto. Por acá nos dice David, creo que Libra de Facebook también va a tener la paridad con el dólar. Ok, perfecto. Sí, porque esas realmente, Libra es más como para facilitar las transacciones, ¿listo? Más que para una valorización como tal del activo. Motivos para trabajar con más de un exchange. Número uno, diversificar el riesgo, la posibilidad de los ataques con hackers, pues si me roban, si en algún sitio tengo 7 y en el otro tengo 4 y así, pues lastimosamente, claro, a todos nos dolerá que perdamos, que nos roben, pero pues al menos hay diversificación y eso también puede pasar en un banco, pues la posibilidad de que me roben, no sé si han visto, pero últimamente han aparecido muchos casos que preocupan, como que sacaron de la cuenta de misteriosamente 3, 4 millones de pesos, pues eso también puede ocurrir, hay que hacer un reclamo en el banco y demás. Aquí, pues el reclamo, ¿a quién se le hace? Está como difícil. Acceder a un mayor número de monedas, no todos tienen todas las monedas enlistadas, entonces, pues exchange, digamos que hay varios exchanges que tienen, por ejemplo, 100 monedas, otros tendrán 1000, otros tendrán las 2000, ¿listo? Ya depende de cuál accedamos. Competitividad en los precios, se pueden comprar monedas más baratas en unos lados que otros, ¿listo? Sencillamente puede que alguno tenga una tasa de comisión más baja o que tenga algún tipo de facilidad para la compra de las criptomonedas. Liquidez, recordemos un concepto muy importante, si no hay liquidez puede que no haya compradores, compradores interesados en las monedas. Arbitraje, que eso se usa mucho también en el mundo de CFDs y Forex, que sería entonces comprar en un lado y vender en el otro y tratar de aprovecharme de los precios, listo, de los distintos precios que se manejan. Sin embargo, pues sabemos que esto, al igual que en Forex, es muy difícil porque pues hay que tener muchas variables en cuenta, entre ellas la comisión que cobra cada broker, o bueno, cada exchange en este caso, no broker,
y pues realmente puedes volver a seguir. Participar de las IEO, a veces un exchange participa en el lanzamiento de una nueva cripto, entonces pues uno puede estar ahí participando simplemente por hacer parte de ese exchange y tener la posibilidad de adquirirlas en el primer momento, algo que pues, digamos me llama la atención porque es similar a cuando las acciones se lanzan, ¿listo? Cuando una compañía decide cotizar en bolsa, realmente es hasta que llega a mercado secundario que nosotros la podemos negociar. En ese mercado primario, pues solamente unos inversores tienen derecho a participar, que son pues realmente los socios, los inversionistas y demás. Entonces, participar en esta, en este lanzamiento podría ser algo similar a ser de los primeros en estar en ese nivel. ¿Listo? Seguridad básica, entonces nada, el doble factor, creo que eso ahora es muy común. Google Authenticator y Authy son como las mejores formas de tener como seguras nuestras criptomonedas, de que sabemos que hay siempre un respaldo adicional en este tema. Yo creo que la seguridad es muy importante, sobre todo si uno es una persona conservadora que apenas está iniciando, pues no creo que uno quiera tener la mala suerte de perder o que le roben sus preciadas monedas, ¿listo? ¿Y en qué invierto? CoinMarketCap, listo. Entonces, vamos a ver CoinMarketCap para que ustedes vean las top 30, ¿listo? Está por acá esto. Un segundito, ya lo pongo por acá. Cryptocurrencies, esta, pero esta es, sí, CoinMarketCap. Entonces, ¿qué tenemos en CoinMarketCap? Pues, la número uno, Bitcoin, su precio actual de cotización, ¿listo? La capitalización bursátil que tiene en el mercado, el volumen, en la gráfica en los últimos 7 días. ¿Listo? Fíjense pues que Ethereum es la que le sigue. Jairo me dice que no se ve mi imagen. Un segundito, por favor. A ver, confírmenme por favor si están viendo. Porque estoy compartiendo la... ¿O estoy? ¿Aún no? A ver, dame un segundo. Jairo, mi imagen, pero ¿te refieres a la cámara o a la pantalla? Deberías estar viendo en este caso la página con CoinMarketCap y las diferentes criptomonedas. Ok, perfecto. Gracias, Rodin. Tu pantalla, Jairo, pero me están diciendo que sí, entonces no sé. No sé qué puede hacer. Es raro, porque generalmente... Desde que entras, no creo que haya una opción distinta para quitarla. A ver, espérame. Voy a quitarla. ¿Me confirma si la estás viendo, Jairo? Ahí deberías estar viendo nuevamente la presentación. Y si no, entonces, exacto. Si quieres, puedes salir y volver a entrar. A ver si ya ves mi correo. Ah, ok, no. Entonces, creo que es un problema de... tuyo de Zoom. Si quieres, puedes salir y volver a entrar. De pronto, eso ya soluciona. ¿Listo? Aquí tenemos entonces Ethereum, Tether, Polkadot, XRP, que esta me la han pedido varias veces. Cardano, Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink. Bueno, yo la verdad, como les digo, pues no conocía muchas de estas. Tron, Theta, NEM. Por aquí las primeras 30, pues las más interesantes, ¿no? En las que uno quiere empezar como a buscar como la forma alternativa de inversión, ¿listo? La alternativa para uno empezar a comprar. Mucha gente me ha preguntado, y yo incluso también lo pensé, la posibilidad, por ejemplo, de que si yo voy a negociar, hablemos de futuros, ¿listo? Yo quiero negociar el futuro de Bitcoin, entonces me voy a TradingView y busco el BTC, ¿listo? Un segundito ya. El BTC en futuros, Bitcoin Futures, y digo, bueno, listo, yo no quiero abrir nada de esas billeteras ni quiero meterme como en ese cuento, simplemente quiero comprar ni siquiera a través de CFDs, porque también pues claramente se puede a través de CFDs. No, quiero comprar Bitcoin en un mercado muy seguro como lo es claramente el mercado de futuros, pues también se puede. ¿Listo? Yo, por ejemplo, en este punto, a ver, si está cotizando a 35.200, hago una compra, hola Nelly, ¿cómo estás? ¿Listo? De contratos de Bitcoin
No sé en cuánto estará en este momento más o menos cotizando cada contrato de Bitcoin. Para eso pueden acceder a la página de la CME si les interesa. Un contrato de Bitcoin, el problema es que claramente, como yo lo veo desde el mundo del trading, pues yo debería ponerle un stop loss porque si no me acabaría el margen de mi cuenta. ¿Listo? Me acabaría el margen de mi cuenta completamente. ¿Listo? Entonces, claro, si yo lo compro a través de una billetera virtual, a mí no me importa, bueno, sí me importa, pero no me afecta el hecho de que, por ejemplo, pase de cotizar de 32 mil mañana a 5 mil. ¿Listo? Ok, sí, pues estoy perdiendo mi valorización, pero no afecta como tal mi cuenta. Si yo compro en futuros, hay un ligero problema y es que pues está afectando el margen. No tendría que tener una cuenta ya muy, muy grande para que una caída y se han dado cuenta que las correcciones del Bitcoin, pues cuando uno quiere invertir a largo plazo, generalmente son fuertes del 70, 85% y pues eso un trader no lo aguanta a menos de que ya haga una inversión tipo core, que sea simplemente comprar eso y ponerle o dejarlo sin stop loss, ¿listo? Con la posibilidad pues de quemar absolutamente la cuenta, ¿listo? Esa también sería una forma, por supuesto hay que comprar un contrato, ese es otro problema del mercado de futuros en este caso, y es que comprar un contrato, por ejemplo, este contrato vence, ya le quedan más o menos un mes de vencimiento. Si ese contrato se vence, pues yo tengo que liquidar mis posiciones o me meto en un problema grave. Que recuerden que estamos hablando de bolsa de valores. Entonces tendría que comprar un contrato, por ejemplo, el que venza en diciembre de 2021, pero no va a haber mucha liquidez y por ende, pues va a haber más, un precio más costoso para cada compra de contrato. Entonces, realmente creo que la forma de invertir en criptomonedas a través de contratos futuros está como muy, muy difícil. No, no la veo como tan probable. ¿Vale? Creo que la mejor forma sería, si se quiere de esa manera, pues a través de CFDs o a través de las opciones que estábamos viendo, la billetera, el exchange o las casas de cambio, de adquirirlas y por supuesto irlas monitoreando día a día. Acá está haciendo una buena corrección, aprovechamos para hacerle el análisis técnico, ¿listo? Me gusta mucho lo que está haciendo porque finalmente es un banderín alcista, a mí sí me gusta que esté entonces presentando este tipo de corrección. Interesante. Si uno lo mira en marcos intradía, pues por fin volvió a perder sobrecompra. Bien, tenemos varias situaciones interesantes. Sobrecompra, pérdida, podría entonces empezar nuevamente a subir. Yo creo que este es un momento interesante para los inversores que quieren. Pues ya hubo una interesante, ¿no? Sebastián, para poner gráfico en H1 Forex, el RSI, ¿cómo lo pondré configurar? Que tenga sobrecompra, sobreventa, gracias. Ok, Andrés, vale, yo no utilizo el RSI, ¿listo? Yo utilizo esta media móvil de 200 SMA, ¿vale? Esta simplemente la puedes poner. Entonces, te vas a Insert, Indicators, y te vas a los que son tendenciales, ¿listo? Indicadores tendenciales, y buscas donde dice Moving Average, ahí la puedes configurar, ¿listo? Esta me parece a mí que es una muy buena alternativa para medir sobre compra, ¿listo? John Freddy, claro que sí, ¿cómo hago esa plantilla en MT4? Dame un segundito, entonces, muy sencillo. A ver, pero es que aquí esta no la quiero dañar. Vamos a esta. Tenemos neozelandés, canadiense de una vez. Bueno. Entonces, vamos a quitar todo esto. Entonces, supongamos que tú tienes la gráfica en gris o bueno, tienes lo que tengas, simplemente lo quitas todo, ¿vale? Te vas a la observación del mercado, que en todos los MT4 debe ser control M. No, en todos los MT4 es control M, perdón. Buscas el activo, en mi caso entonces es neozelandés canadiense. Lo arrastras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Cierras por acá la observación de mercado. Y aquí tienes este botoncito, Arrange Windows, para que te haga entonces las varias temporalidades. ¿Listo? Entonces aquí puedes poner el primero mensual, el segundo semanal, el tercero diario. H4, H1 y por ejemplo 15 minutos. ¿Listo? Efectivamente, Andrés, varía mucho y eso es lo interesante. Ese indicador sirve más que todo en esos marcos, en esas temporalidades y hasta el marco diario. El marco semanal y mensual realmente es muy poco útil. Para guardar la plantilla, no, se guarda sola, ¿listo? O sea, cuando tú dejas la configuración de esto, se guarda automáticamente, ¿listo? O sea, desde que guardes el activo, por ejemplo, guardas perfil como neozelandés canadiense, ¿listo? Como le quieras guardar. Yo opero y analizo en Tickmill, Jairo, ambas cosas, opero y analizo.
Pongo entonces en neozelandés canadiense, lo guardo, bueno, como yo quiera guardarlo, listo, lo guardas y ya esto cada vez que lo abras te queda así. ¿Quieres guardar la plantilla como tal? Sí, efectivamente, te guardas la gráfica completa. Entonces, si ya lo que quieres es guardar la plantilla, vas a plantilla, template, y creas una, por ejemplo, a tu nombre, bueno, como la quieras crear, y simplemente la cargas, ¿vale? Para que te aparezca ya con velas japonesas. Ah, sí, te guarda ya con las 6 imágenes, o puedes poner 7 o 4 o 3, las que tú quieras, ¿listo? Lo que pasa es que este botoncito sirve cuando son números pares, porque si lo haces con 5, realmente te pone una configuración que a mí en lo personal no me gusta. Con mucho gusto yo creí, listo. Entonces aquí le vamos poniendo template, plantilla, plantilla. Vamos por acá, a ver qué pasó acá. Listo. Plantilla. Plantilla. Y plantilla. Listo. Perfecto, ¿vale? Hablando en neozelandés canadiense, este me interesaba, Tape Sell Off. Está como interesante para compras con ese fuerte Sell Off y está rompiendo otra, tal vez una etapa 1. Está como interesante. Está como interesantica, ¿listo? Por acá la venta de Juanda, vamos a ver cómo fue exactamente. Upa, cogiste y lo cogiste apenas, Juanda. Lo cogiste en pleno Sell Off. Aprovechaste entonces antes de que hiciera la corrección muy bien. Muy bien. En este punto ya con esta hermosa vela martillo o cola de piso que está presentando acá, me parece que se puede subir fuerte y ya deberíamos empezar a buscar compras porque esta ruptura podría entonces ser fallida y me interesaría, ¿listo? Creo que ahora sí tenemos situaciones interesantes para los activos. Ya podemos empezar a buscar compras en los mismos. Me dolió pues claramente la caída del canadiense, no me la esperaba tan fuerte. Me gustó la subida del oro, interesante. Estuvo bien, bien, bien interesante esta subida de nuestro amigo el oro. Estaba esperando entonces, efectivamente apareció esta hermosa cola de pisos y está por acá Luis Valladares. Qué belleza. Sí, vi la del oro. La del oro no se te activó y preciso, pues claramente empezó a subir. Empezó a subir de manera extraordinaria. ¿Qué otros activos teníamos así en la mira para que demos un repaso? El euro libra, a mí me parece, es que en H4 dio una cola de piso muy interesante con sobreventa. Parece que podría ser una posibilidad de compras. ¿Listo? Me parece que el euro libra está ahí aguantando para subir. ¿Listo? Euro australiano está más interesante. Claro que sí, Juanda, vamos a verlo. Y, pero espérame que me dijo Nelly que el dólar australiano. Bueno, en este yo estaba esperando la fuerte caída. Sin embargo, se mantuvo en este rango. ¿Vale? A poner, a cambiarle el color a esto, se mantuvo en ese rango estrecho y no me gustó eso, Royal Blue no, sino magenta, ¿vale? No rompió y por más de que rompió la línea de tendencia, recuerden que también tiene que salir de la zona de lateralidad para que la caída pues sea más interesante. Entonces, el australiano dólar pues tiene muy buena continuación alcista, parece que va a llegar a sus máximos, parece, eso aparenta, ya está muy cerca de sus máximos, entonces seguramente lo logrará. Euro australiano, ok, listo, este sí está, vamos a ver. Un sell-off impresionante llegando a una zona de soporte, listo. Sell-off, sobreventa, impresionante. En el marco diario está haciendo entonces el famoso doble piso, exactamente en la zona. Lo mismo, sell-off, impresionante. En una hora, ¿tú qué opinas, Wanda? ¿Te vas con el rebote? Australiano llega a esa resistencia y cae nuevamente. Yo estaba esperando lo mismo para Kiwi. ¿Listo? Que volviera a la línea clavicular de la ruptura del hombro, cabeza a hombro y pum, empezara a caer. Entonces, digamos que eso fue lo que o es lo que me está limitando a no negociar el Kiwi, porque en ese punto quería buscar las ventas, claramente esperando los patrones en intradía, pero pues se complicó la cosa, ¿no? Hoy sí estuvo interesante el mercado. Realmente sí. El euro-yen, pues estuvo volátil al menos. Miren esto como el engaño, ¿no? Sube y cae inmediatamente. Ese engaño sí estuvo terrible. Euro-kiwi también nos dejó, pues, engañados. Rompió. Yo creo que por eso es muy importante esperar el patrón, ¿no? Decíamos entonces, necesitábamos
la corrección hasta el 1.69. Como no la dio, pues nada, simplemente uno cancela la hipótesis y se va del activo. Listo. El euro australiano puede hacer un breakout, nos dice Wanda. Euro australiano, si rompe esa zona, pues se va. Lo que pasa es que pues ya la negociación ahí bajista, vamos a ver si es que ya rompió hasta el mensual, ¿no? Está bien interesante. Próximo nivel, además que tenemos que tener en cuenta también esta zona de pisos. ¿Listo? Pero bueno, ya tiene fluidez. Los días como mejor para operar son de martes a jueves por la noche. He notado eso, ¿no? Nelly, realmente sí, a mí no me gusta operar los lunes. Hay uno que otro lunes que es interesante. No te miento, hay alguno que otro lunes que me gusta. Pero efectivamente, aunque los viernes también es muy interesante. Hay mucha volatilidad, ¿vale? Viernes también es un día donde se mueven mucho los activos. Claramente, pues en la sesión europea y en la americana. Corto en yen, por acá nos dice Andrés, en 103.745, pues bueno, dólar cayendo fuerte, entonces me parece que está bien, rompió, sí, me gusta, tiene espacio hasta el 103.262, entonces tienes varios pips, y me gusta, yo creo que está completamente correlacionado con todo lo que está haciendo el mercado, entonces puede ser una excelente oportunidad. ¿Listo? Puede ser una excelente oportunidad. Acá el dólar yen. ¿Qué más tenemos interesante? Bueno, pues en índices ya con esos máximos históricos, difícil la cosa. Wanda nos dice que miremos libra contra el yen. Eso te quería comentar hoy. Mira, estaba rompiendo esta zona y por debajo de esta zona de 141.20 me iba a ir corto, pero ya la volvió a respetar y tiene ganas de, entonces de volver a marcar máximos. ¿Listo? Al menos eso está haciendo ahorita la sesión asiática. Ganas de marcar máximos. ¿Listo? Efectivamente la tendencia intacta. Ojalá hubiera roto acá, porque esa era nuestra hipótesis inicial, ¿no? Bajista, la respetó con el toque acá de línea de tendencia. Necesitamos la ruptura en el 141 para buscar nuevamente cortos hasta 139.24, pero no la dio. No dio la posibilidad. ¿Listo? Miremos a ver qué tanto sufrió. Uy, es que sufrió duro. Miren ese shakeout fuerte y eso que había roto. Ah, iba tan bien y se tenía que posicionar el señor Joe Biden. Claro, acá ya marcando doble resistencia, doble techo. Pum, pum, pum. Quiere hacerlo caer y me imagino que mi amigo el dólar contra el colombian peso, efectivamente estaba cotizando a 3.473, alcanzó a cerrar el día y empezó lo mismo, con fuerte caída. Entonces, pues realmente esperamos para esta semana, lo que queda de semana, caída para dólar y por supuesto lo que son índices. Y nuestro amigo el crudo subiendo, ¿listo? Entonces, creo que las posibilidades operativas están interesantes. Ah, australiano yen, ese también me... gracias, Emerson, este también me interesaba. Bueno, a ver, te cuento. Mira, cuando el activo rompió, me interesaba bastante. Es más, te voy a mostrar el punto exacto donde yo quería hacer la venta. El punto exacto era cuando estaba haciendo esta corrección. ¿Listo? En este punto ya no me gusta, ¿vale? ¿Por qué? Porque sencillamente respetó la línea de tendencia en el marco diario. Incluso tenemos que reacomodarla. La respetó, quisiera volver a sus máximos y la cosa se complica. Aquí me parece también que podríamos reacomodar esta línea de tendencia y necesitamos entonces para cortos única y exclusivamente el breakout para entonces tener más posibilidades de que el activo efectivamente tenga un desarrollo bajista. ¿Listo? Ahora recuerden que hoy fue un día interesante. Mañana tenemos política monetaria, tanto de euro, entonces va a estar salsita picante, como dice Carlos Valverde, y también tendremos la política monetaria del yen, que pues realmente, bueno, sabemos que ahí no hay mucho movimiento interesante volátil para los que les gustan los fundamentales, pero en euro creo que sí podríamos buscar, de acuerdo al panorama técnico, podría ser alcista, ¿listo? Las líneas de tendencia que usas como patrón en 4 horas generalmente, efectivamente en 4 horas, más que todo en Nelly, pero para ver, digamos, las posibilidades operativas. Para análisis las uso más en diario, ¿listo?
para el análisis. Y cuando rompen en el marco de 4 horas es donde busco las compras o las ventas, ¿listo? Dependiendo pues si rompen una alcista o una bajista, sirve mucho porque te permite identificar correcciones de tendencia en los pares generalmente en las zonas mayores, como lo son diario y semanal. Por ejemplo, si el activo quiere empezar corrección, pues entonces marca la ruptura y efectivamente te das cuenta que en el euro pues cayó muy bien después de la ruptura. Ahora también falla, ¿no? Depende si entras en ruptura directa o si después de la ruptura esperas el patrón de continuación alcista o bajista, ¿vale? Pues señores, hay cosas interesantes para la negociación. Creo que los pares menores están todos muy, muy bien. Cayen otra vez, se recuperó supremamente bien. Yo creo que mañana pues, va a ser un día interesante, muy, muy, muy interesante. Sebas, pero sí, ahora el euro dólar sube. En Asia tomamos la trampa y si en Londres se queda ahí podemos tomar venta, nos dice Juanda. Bueno, hay que ver cómo empieza Londres, ¿no? A ver cómo empieza, qué tanta volatilidad marca y estamos pendientes. Pero bueno, va a haber buena negociación. Yo creo que tanto en sesión europea como americana se podrían hacer varias cosas. ¿Listo? Señores, un placer estar con ustedes. Nos vemos mañana a 7:30 p.m. Veremos claramente, creo que podemos ver no he revisado exactamente la hora, pero podemos revisar el tema de la política monetaria de, pues claramente, de euro y de yen. ¿Listo? Gracias, Wanda. Dios te bendiga. Nelly, con mucho gusto. Germán, claro que sí. Nos vemos entonces mañana. ¿Listo? Un abrazo, Camilo. Rodin, hasta mañana. Cuídense mucho. Que les vaya muy bien. Abrazo a todos. Recuerden, lunes a jueves de 7:30 p.m. hora Colombia. GMT -5. Chao, chao. Cuídense mucho.